Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como veis, ahora ya vamos a empezar con los maquillajes de los disfraces, los carnavales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta es mi versión de una geisha o una maiko. Y si os gusta, pues quedaros a verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos la crema. Yo me voy a poner, por fin me he comprado la de Bout Jour de Anne Moller. Me costó 17,70 en el Corte Inglés, porque ahora están de rebajas, valía 20 con no sé cuántos, 20 con 0,5 creo, estoy hablando en euros. Ahora me voy a poner un maquillaje de color blanco, es de la marca Escarel. Me lo compré en un sitio así especializado. Y me lo voy a aplicar con este tipo de pincel, que es para maquillaje. Ahora cogemos polvos de talco y en la misma tapa de los maquillajes, el maquillaje blanco que nos hemos puesto, el fluido, o el compacto, cogemos con. Yo voy a coger la F80 de Sigma y nos ponemos los polvos de talco como si fueran polvos traslúcidos, pero depositándolos. Ya ha llegado la peli. Vamos a utilizar con un color rosa fucsia, yo voy a utilizar este de aquí de la marca Peggy Sage, un pincel así de corte angular y si tenéis un rojo mucho mejor. Entonces vamos a aplicarlo justo aquí. Difuminamos un poquito con un pincel de difuminar. ¡Qué penny! Bien. Entonces ahora vamos a coger un lápiz negro, un eyeliner, lo que sea. ¡Le saca punta! Y con sacapuntas de los chinos, tío. En fin, hacemos una línea. Y lo difuminamos. Si es lápiz, lo difuminamos. Y si es eyeliner, pues no. Si es eyeliner, pues ya tenéis que dar la forma que yo estoy dando ahora, pues la tenéis que dar con el eyeliner ya. Me voy a poner la máscara de pestañas de Pinot, la de Zoom Máscara que me dieron con el Glamourum. Intentando desplazar las pestañas hacia el rabillo del ojo. ¡Mis espasmos! ¿Por qué tengo tantos espasmos ahora? Pero es que esto es muy grave.
Ahora para los labios vamos a ponerlos de un color rojo intenso. Yo voy a utilizar este que es de Mercadona. Es un color de labios fijo y yo me lo puse para una boda y es increíble lo que llega a durar este color. Es en aplicación con un pincelito así de estos. Pero yo voy a utilizar un lápiz de labios. Hay un lápiz de labios, un pincel de labios. Porque tengo que hacerme una forma. Cuidado que me viene la sombra. Tengo que hacerme una forma más pequeña que el labio. Voy a coger un gel máscara, que es como una máscara de pestañas, pero en transparente, que es como un gel, y entonces las cejas las vamos como a pintar. Esa es la Penny que se ha bajado. Y las vamos como a ordenar, ¿vale? Que no estén así. No me des expresar hoy, ¿eh? Que no estén despeinadas, eso. Bueno, no me sé expresar nunca, pero bueno. Bueno, pues aquí tenéis una idea más para disfrazaros este año. Y bueno, si ya pensabais disfrazaros de esto, pues yo os doy mi versión. Si os gusta, darle al me gusta aquí abajo, o suscribiros aquí arriba, o las dos cosas, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado mucho. Yo me he divertido mucho haciéndolo, porque la verdad es que es súper sencillito, no tardas mucho en hacerlo. Y queda muy maico, muy geisha. Bueno, espero que os vayan gustando los tutoriales que os voy a hacer ahora, que serán dedicados a los carnavales, los disfraces y todo esto. Os pondré ahora unas fotitos, espero que las disfrutéis. Y nada, bueno, cuidaros mucho, cuidar mucho a vuestros animales y nos vemos en el próximo tuto. Bye.